Ciao a tutti, sono Alessio Pia, sono il direttore editoriale di Mendel Edizioni. Oggi abbiamo deciso di registrare un appuntamento, registrarlo perché per via insomma, di incompatibilità derivante dal fuso orario, fra le altre cose anche da insomma, impegni diversi, un incontro con Carolina Sanin che oggi ci presenterà. Insieme a Stefania Massari, il suo libro che è Gli occhi delle balene, che è recentemente uscito per la casa editrice che dirigo e di cui sono particolarmente contento. Oggi, come dicevo, mi accompagneranno, in realtà la mia presenza qui sarà solo di eventuale aiuto nel momento della traduzione. Anche perché da persona che ha voluto pubblicare il libro, mi sembra ridondante doverlo presentare io, è un po' anche autocelebrativo. Quindi, preferisco invece lasciare la parola a Stefania e a Carolina che chiacchiereranno del libro. Vi ricordo che dentro, Book Pride è possibile ordinare il libro direttamente nello stand virtuale dell'editore e poterlo ritirare nella libreria indipendente più vicina a casa vostra fra quelle che hanno aderito all'iniziativa proposta da Book Pride. Adesso introduco Stefania e Carolina. Eccole qua. Hola. Hola Carolina, ciao Stefania. Ciao. Io rimarrò qui al lato per ragioni tecniche, che non riesco a sparire la mia immagine, però lascio a voi la presentazione e sono qui a supporto per eventuali necessità di traduzione. Va bene. Prego. Ok. Allora, iniziamo a parlare del libro, un libro bellissimo, molto intenso che merita di essere raccontato. Iniziamo con la prima domanda. Partiamo dal titolo. Perché gli occhi delle balene? Nel senso, quale messaggio si nasconde dietro il titolo? El título de Gli occhi delle balene, que es Los ojos de las ballenas, fue una elección de la editorial, porque el título en español es Los niños, pero es un título que puede resultar equívoco y de hecho también ha resultado un poco equívoco en español, porque al llamarse Los niños, no sé, algunas personas piensan que es un libro para niños o un libro ilustrativo sobre qué significan los niños, que lo es, pero no es un libro infantil. Hay un pasaje, y me pareció muy buena la elección del editor, porque El ojo de la ballena es el tema de un pasaje bastante poético, creo, dentro del libro, en el que se comenta qué es ver el ojo de un animal. Y además se describen unas fotos en las que hay unas ballenas y se describen de muchas maneras distintas sus ojos, en muchos términos distintos que no son términos necesariamente oculistas. Y ese pasaje en el libro sobre las ballenas y sobre los ojos de las ballenas tienen que ver con la maternidad y tienen que ver pues con la maternidad de los mamíferos o con la maternidad que tal vez es de hecho siempre prerrogativa de los mamíferos. Y la ballena, como este gran mamífero, mamífero improbable además, un mamífero infrecuente, el gran mamífero acuático, la gran madre ballena bueno, mira al espectador que la mira con ese ojo profundo y desconocido. Entonces, en un libro sobre la maternidad y sobre el afecto y la contigüidad propia de los mamíferos, en un libro que estudia qué es la filiación y qué es la maternidad, entonces me pareció que tenía sentido y que era muy buena elección sacar a flote precisamente la figura de la ballena. Perfetto. A proposito di maternità, cosa succede secondo te? Quando
si fa un figlio, secondo te c'è uno stravolgimento dentro la famiglia? Sì, bueno, eso es precisamente lo que trato de estudiar en el libro, ¿no? Porque en el libro aparece un hijo, que no es un hijo, aparece un niño extraño fuera de la casa de una mujer, y la mujer se pregunta si ese hijo es un producto de su deseo, es un producto de una oración que inconscientemente formuló, y en fin, acoge a ese niño, lo rechaza, luego lo busca, luego vuelve a acogerlo, y la relación entre ese hijo y esa mujer forma, y no forma una familia, forma una relación entre dos personas, entre una persona pequeña y una persona grande, y entre una persona que no sabe leer y una persona que sabe leer, y entre una persona que tiene una casa o unas casas y otra que no la tiene. Entonces, precisamente trato de estudiar, pues de observar y de desarrollar a través de distintas pues, metáforas, qué significa el acogimiento, qué significa la hospitalidad y qué significa también en ese sentido la procedencia, proceder de otro como una construcción, pero también como un acontecimiento natural y como una y como una relación, como una relación de una mujer, una relación nueva de una mujer frente no solo a el niño que llega, sino al mundo. Una relación maternal con respecto al mundo, a la lengua misma, ¿no? Y también, claro, lo que proviene de ahí, que es la relación de enseñanza y los límites de esa enseñanza, qué se puede enseñar y qué no se puede enseñar y qué cosa del otro no se puede acoger, qué cosa del otro es excesiva y justamente es tal vez inhospitalaria también con respecto a la persona que acoge. En un momento del libro, el niño resulta que está poblado de otros lugares, de fantasmas. Es un niño que es un fantasma, pero que también contiene fantasmas. Entonces el problema es el de cómo contener al otro cuando el otro te excede, ¿no? Y cómo también contener al otro cuando el otro parece muy difícilmente contenerte, parece muy difícil para el otro que también te pueda contener a ti. Entonces es un libro también sobre esas operaciones de contención, de inclusión, de hospitalidad y, claro, de exclusión. Infatti, c'è una frase nel libro dove si dice che i figli vengono messi al mondo per poi essere affidati a una folla di estranei. Sì. In questo caso Elvis è un orfano. Sì. Sì, è un... Oppure... Sì. Ah, perdon. Vai, vai. Poi. Dale, dale, termina. Sigue. Questo significa che nel libro Elvis, come dicevi tu, non è soltanto un bambino in giro per il mondo, ma può rappresentare anche un fantasma, una metafora. E in questo caso, chi è per te nel libro? Che personaggio rappresenta? Pues tienes razón. El niño, como todos, viene a un mundo de extraños y es un extraño para el mundo de extraños. Y sin embargo, es también un extraño al que ese mundo le debe hablar y a quien ese mundo debe afectarlo, ¿no? Y es un huérfano porque pues, viene de quién sabe dónde, como si viniera de, no solo de no tener padres, sino de otra parte, radicalmente otra, y sin embargo esa otra parte está en el mundo mismo. Es este mismo mundo familiar concebido en su extrañeza, porque el niño pues no es un extraterrestre, pero es un niño que es tan otro y que viene tan de otra parte que puede entenderse como alguien que viene de antes de la vida o de después de la vida. Y en ese sentido es también un rastro de sí mismo, es simplemente los rastros que él da de sí mismo y las huellas que deja de sí mismo
al hablar las pocas palabras que dice. Y es como dices, un fantasma, y con ello también quería yo observar las formas del abandono, porque no solamente el ser hijo, la filiación y el ser madre y la maternidad son condiciones humanas, sino que también el ser abandonado, el nacimiento de todos, pues el ser abandonado es una condición humana y el nacimiento es un abandono. Y de alguna forma todas las personas estamos abandonadas en el mundo y también somos apariciones para el otro, somos fantasmas para el otro, somos súbitas apariciones sin sentido para cada otro que nos encontramos, ¿no? Entonces ese sería como la articulación de los temas del libro, además de la maternidad y la filiación y haciendo contraste, pero también articulándose con ellas, estaría esta condición de abandonados y de apariciones que todos tenemos. Sí, respecto ai genitori che abbandonano i figli, Laura, la protagonista femminile, dopo averlo conosciuto meglio, fa questa domanda di accettazione, di prenderlo con sé. Però c'è anche da dire che non tutte le donne hanno un istinto materno, perché la donna viene sempre raffigurata come madre, in realtà non è sempre così, ecco perché molti bambini vengono abbandonati. È vera questa cosa, la possiamo dire oggi nel 2020? Sí, y de hecho yo misma no tengo hijos, así que estaba mirando qué formas no maternales puede revestir, puede tomar la maternidad, ¿no? Y de alguna forma también, Stefania, todos los padres y todas las madres abandonan a sus hijos, porque todas las madres destetan a sus hijos, todos sufrimos ese abandono y ese desprendimiento con respecto a la madre, no solo el nacimiento, sino el destete, por eso la imagen de la ballena y de los mamíferos y de la ballena con el enorme ballenato al lado es relevante y pasó a estar en el título. ¿Qué tanto puede una madre, incluso una madre muy maternal y muy instintiva en ese sentido, qué tanto puede ser la madre esperada, ¿no? La maternidad de todas maneras siempre es una insuficiencia y culturalmente de la maternidad proceden de la experiencia pues de hijo de una madre, de hija de una madre, proceden nuestras frustraciones y entonces entramos en el terreno psicoanalítico que el libro tiene muy en cuenta y es de ese no ser madre que hay en toda madre, no ser madre eterna, no ser madre infinita y no ser madre suficiente, de eso procede pues la formación del ser humano también, ¿no? De la necesidad y el deseo de la madre por la madre y la eterna insuficiencia de la madre. Y también, claro, el libro se pregunta por lo que preguntas, por las madres que no tenemos hijos. Y sin embargo, claro, somos mujeres. Y sin embargo, también al ser mujeres, tenemos algo de madre aunque no tengamos hijos, ¿no? Y entonces en el libro mismo está como ese intento de respuesta en una creatividad no maternal, tal vez didáctica, o sea, tal vez una creatividad de la enseñanza, pero también de la misma lengua, la creatividad poética de la mujer no madre, que tal vez está también en el, o seguramente quiere estar en el hombre creador que no es mujer, ¿no? Pero que se feminiza para hacer un poema. Tal vez todos los hombres que hacen un poema al hacerlo son mujeres que hacen un poema. Pero eso es de mí. Infatti, Laura crescerebbe il bambino da sola, senza un compagno, un marito, un fidanzato. Quindi la politica femminista, diciamo così,
c'è tutta, nel senso che oggi le donne non hanno bisogno necessariamente di un compagno per crescere un bambino. Sì. Quindi Laura è una donna moderna, giusto? Sì, Laura, no, pues el niño tiene esta especie de madre no madre, pero nunca va a tener un padre, pero además el niño se vuelve también como un padre de ella, o sea, en la historia hay un varón y una hembra que son el niño y ella, sin que sean una pareja, sin que sean una pareja sentimental ni sexual, pero entre ellos está esa tensión también de lo femenino y lo masculino, el niño como, como hijo, como padre, como amor, como amante, como depositario del afecto, y por eso, y eso también está en el epígrafe de la película de Cazabetes, de Gloria, ¿no? La confusión de quién soy para ti y quién es cada uno para el otro. Cada uno para el otro tal vez es todo. En cada relación humana, en cada relación humana quizás somos madre y padre e hijo y hermano y amante de cualquier otro con el que nos relacionemos, ¿no? Son las relaciones del deseo. El deseo es multiforme y el deseo no tiene lugares fijos. Quindi secondo te si può imparare ad essere madre? Che? Otra vez? Traducila tu, Ale. Si può imparare a diventare madre? Pregunta si se puede si se nace madre o se puede, si una persona se puede volver madre. Sí, se puede volver madre a alguien, supongo que constantemente podemos volvernos madres o tratar de hacerlo o querer hacerlo. Claro, la pregunta esa es complicada porque ¿qué entraña realmente ser una madre? O sea, bueno, en fin. Sí, no sé. L'ultima domanda. No sé, tal vez el libro sí. Se trate de volverse una madre, pero tal vez también se trate de que no se puede volverse una madre, ¿no? Sino tener otro tipo de relación pseudo-maternal. Exacto. Oggi la situazione, com'è a Bogotà? Riguardo i bambini orfani. Ah, bueno, es curioso porque hoy en Bogotá hay muchos niños huérfanos, desde luego, como en todo el tercer mundo, pero actualmente la forma de la pobreza en el imaginario no es ya la del niño huérfano abandonado, sino que predomina debido a la inmigración, por ejemplo, de familias venezolanas o de mujeres venezolanas que tienen niños en Colombia, predomina la forma de una madre con un niño pequeño. Realmente, si miraras como el símbolo, ¿no?, de la pobreza extrema que está en la mente de todos los ciudadanos, no es ya la del niño solo, como pudo ser en otra parte, sino precisamente la madre y el padre, de hecho, con el niño o con varios niños pequeños, ¿no? Es la forma, la forma de la pobreza ahora tiene mucho más la forma de una familia en estos días y por la situación de inmigración que te digo, que la de un niño solo. Es curioso eso. No lo había pensado yo y sí, ha cambiado. Quindi non corrisponde quello che vediamo noi dall'Europa. Sí, ¿no? No es así. Ah, ok. Supongo. Okay. Sí, supongo. Supongo. Claro, en Europa también pues existe la inmigración. Sí. Pero esta extrema pobreza de el espacio común dominado realmente, aunque sea desde luego paradójico ese término, no es dominado, sino poblado por la indigencia, y la indigencia que toma esta forma como de la sagrada familia, más que la del niño solo, ¿no? Esta forma de la pequeña familia buscando resguardo, ¿no? Es una forma, pues, muy evangélica, la de la pobreza
ora in Colombia. Abbiamo forse 10 minuti. Ti chiedo se vuoi aggiungere qualcos'altro che non abbiamo detto del libro. ¿Quieres preguntar, a ver, de qué podemos hablar? No sé. No sé, no se me ocurre, Alessio, alguna idea. Ok. Okay. Più che un'idea, una cosa che a me piacerebbe raccontare rispetto al libro, è un po' quella che è stata la genesi, visto che sono l'editore, insomma, come si è arrivati alla pubblicazione del testo, perché fa un po' parte del... non so come dirlo esattamente, ho dovuto lavorare, quando si è cominciato a lavorare sul catalogo che avrebbe sviluppato il libro, la casa editrice, è stato interessante cercare di capire che spazio poter occupare. E io sono una persona che ha viaggiato tanto, e ha avuto modo di confrontarsi con persone diverse, eppure mi è capitato tantissime volte di riascoltare nelle storie che leggevo una voce che era sostanzialmente la mia, che tra l'altro non è delle più comuni, però era una sensazione molto particolare. Quando lessi, io la prima volta che ho letto il libro Los Niños, lo lessi nell'edizione di Laguna Libros, se non mi sbaglio, e lo lessi proprio a Bogotà, tra l'altro, recuperato alla fiera del libro, e rimasi onestamente scioccato dal fatto che si riuscisse a mettere in discussione in maniera tanto poetica la retorica della maternità. Cioè attraverso lo strumento di quello che a me, da persona la quale ovviamente la maternità la può solo immaginare o la conosce per sentito dire ovviamente, è stato particolarmente impattante riuscire a non riconoscere la storia che si raccontava della maternità, ma riconoscerne tutti i presupposti. Ed è una cosa molto particolare perché appunto era fuori da un racconto che io sapevo di poter incontrare in altri libri. Questa è una delle ragioni per cui personalmente ho tanto voluto il libro e l'ho tanto voluto come primo libro, come libro d'apertura, del catalogo. Bien. ¿Comento? ¿Voy? Claro. Sí, yo creo que el libro trata sobre la maternidad y sobre la filiación y la relación de los niños y de lo infantil en los adultos también. Por eso el título en español era Los Niños también, porque se refería a que ella y él eran niños. Y creo que esa manera no convencional de tratar la maternidad no es, pues tiene también una tradición. Creo que está a veces en Dickens, en Los Huérfanos de Dickens, y definitivamente en La Vuelta de Tuerca de Henry James. Creo que esa extrañeza con respecto a la maternidad, porque de alguna manera el extrañamiento en lo maternal pues es la definición del terror, ¿no? Y yo quería hacer un libro de terror y para mí es una historia de terror, es una historia de extravío en la que el lector puede sentir que se pierde él mismo y que el personaje principal femenino y el niño están perdidos, y quería estudiar eso también. Al otro lado del resguardo y el acogimiento y la hospitalidad, no está solo lo inhóspito, está el estar perdido, el no tener coordenadas. Y no tener coordenadas con respecto a la principal relación de los mamíferos, que es la maternidad, pues es como un terror radical,
¿no? Y, uh-huh. y entonces quería yo transmitir ese terror y quería por eso hacer de ella una novela de terror en la que constantemente se siente que hay un gran peligro y una gran amenaza, y es una amenaza no concreta, sino la amenaza de estar realmente perdido, ¿no? Uh-huh. Tanto por el lado del niño como por el lado de ella, de estar realmente perdido en un encuentro con otro ser humano. Entonces, uh-huh. Pues era eso. Y por eso también quería yo, y quise dentro del libro, mirar y desarrollar el espacio, cómo el espacio es, de cierto modo, invisible, cómo los espacios son cambiantes y a veces inimaginables, ¿no? Los personajes se pierden por ese espacio mismo y por otra parte, los personajes no tienen una profundidad psicológica, no son personajes caracterizados, sino uh-huh. que son como una serie de apariciones y de proyecciones de sí mismos que hablan. Ambos personajes en ese sentido son como fantasmas que solo viven en sus en su pronunciamiento de ciertas palabras, en sus diálogos y en su aparecer para el otro siempre en un espacio incierto, ¿no? Y esa uh-huh. incertidumbre creo que puede crear una atmósfera pues de terror. Sí. O para mí lo era. Yo a veces me asusté a mí misma escribiendo algunos pasajes del libro. Me daba miedo, realmente me sentía extraviada dentro del libro y sentía que estaba diciendo una cosa muy pues muy extraña y muy del abismo, ¿no? Una cosa un poco diabólica en ese sentido. Y también eso se encontraba con lo ridículo, porque siempre el terror, para salir del terror y también para entrar en el terror está el humor. Entonces también había cosas realmente ridículas como la de la escuela a la que va el niño, esa escuela de las el toscano justamente, de las hermanas italianas que enseñan la vida del Giotto en una escuela en Bogotá. Entonces esas cosas ridículas y absurdas creo que acentúan o a veces son puerta para el terror. Avevo una, giustamente una domanda rispetto a, alla contrapposizione, chiamiamola così, fra, la domanda la faccio veloce però ti prometto che la traduco, rispetto alla contrapposizione che c'è fra quest'aura sinistra, chiamiamola così, di terrore appunto, che aleggia per tutto il libro, contrapposta fortemente a spazi che possiamo definire totalmente assurdi, quelli per esempio di lotta bizzarra in un certo senso con la burocrazia della città di Bogotà, per esempio. Decime si necesitas che te traduzca. Creo que no, creo que entendí, vamos a ver. Sí. Entonces, claro, en el libro está lo siniestro, que es también una manipulación, la manipulación del lenguaje, el lenguaje que quiere expresar lo básico, que es la necesidad de afecto y comida, y de el establecer una relación verdadera con otro. Entonces, ese lenguaje como siempre encuentra desvíos y casi que se cae constantemente en el libro ese lenguaje que quiere cumplir la función básica de comunicar y de comunicarse, de expresarse y de comunicar una necesidad. Y en eso, el lenguaje entonces crea él mismo esa sensación de lo siniestro. Y ese mismo lenguaje, por otra parte, está totalmente, ¿cómo decir? Pues retorcido y alejado de su función en la burocracia. En la burocracia, en este caso colombiana, o una burocracia que imita de una manera, a la manera de farsa, la burocracia uh-huh. colombiana, y enuncia entonces la pesadilla de un lenguaje que no cumple ninguna función,
No solo no la función de comunicar ni de decir qué se necesita, sino tampoco ninguna otra. Ni siquiera la función de mentir, sino la función de retardar, solamente de llenar el tiempo, ¿no? Que esa es, uh-huh. es una gran pesadilla. El lenguaje solo al servicio de, como de una cuenta del tiempo y de una prolongación del tiempo lleno uh-huh. con nada. Entonces esa es como la relación entre lo siniestro de la del encuentro entre estos dos personajes y la inserción de un tercero o unos terceros, que es el aparato del poder y el lenguaje del poder como simple retardación del tiempo, como simple vaciamiento de las cosas, ¿no? Y en medio de todo esto, la posibilidad muy tenue de otra manera de lenguaje uh-huh. que es la ternura que es muy sutil y muy pequeña y muy frágil en el libro, pero que vendría a contrarrestar tanto lo siniestro del extravío del encuentro entre esas personas como lo siniestro del lenguaje burocrático y del lenguaje del poder, ¿no? Sí. Carolina, yo... No, lo dico in italiano. Ho anche un'altra domanda, se posso. Mi approfitto, visto che ho la posizione privilegiata del fatto che siamo ad un festival, però non c'è lo spazio delle domande all'autore, che in generale è un momento abbastanza imbarazzante perché nessuno le domande le fa. Approfitto per poterle fare io. Rispetto a un tema che secondo me è molto particolare del libro, e che io tradurrei o sintetizzerei in una strana assenza dentro il libro dell'elemento del tempo. Cioè il tempo è come se nel libro non esistesse effettivamente il passato e non ci fosse uno sguardo verso il futuro. Nei fatti poi il libro, senza spoiler particolari, si interrompe senza fornirci una prospettiva di quello che sarà il futuro. E quando racconta del passato addirittura lo lega ad oggetti specifici, per esempio quando Laura si incontra con la strega che guardando al passato cerca di raccontarle il futuro o di interpretare il presente, però non c'è dato spazio di sapere qual è la relazione che i protagonisti hanno con il loro passato, solo lo possiamo intuire e sicuramente non siamo capaci di capire che futuro li attende. Che rapporto genera questo con il presente dei personaggi, per esempio? Sì, me parece una pregunta super buena y compleja también, porque los personajes del libro no tienen pasado y en ese sentido solo tienen una existencia textual. Solo su única vida es las palabras que se dice de ellos, que dice de ellos la autora, y las palabras que ellos dicen en el libro. Y efectivamente no se menciona, ni siquiera se pregunta realmente en el libro por un antecedente de esos personajes o por una formación de esos personajes. En ese sentido, es un libro como apsicológico, no es un libro psicológico, porque los personajes no han sido formados por una vida anterior al libro, sino que aparecen en el libro y en ese sentido también tienen esa dimensión o esa no dimensión de apariciones, de imágenes simplemente y de imágenes que producen estas palabras y en ese sentido también son terroríficos, ¿no? En el libro también, Alessio, por una parte es una narración totalmente lineal, o sea, cuenta una historia desde un principio hasta y avanza hacia un final y no tiene flashbacks y no tiene, no uh-huh. juega en sentido formal, no juega con el tiempo, pero precisamente el que no parezca que unos momentos son herencia de otros momentos, hace que se desarticule el tiempo. Entonces, mi experimento, digamos, mi ensayo, era el de hacer un libro que superficialmente tuviera una estructura lineal y además una estructura dramática lineal por actos,
hacia un final y con un nudo en el medio, pero que internamente desarticulara la propia secuencia temporal, porque casi que ninguna acción guarda un sentido causal con una acción anterior, ningún momento viene necesariamente del momento anterior. Y por cierto, en eso también podría haber una crítica o una contemplación de la maternidad, porque ningún momento viene como hijo de un momento anterior, ¿no? O de la filiación. Entonces, creo que esa manera de concebir el tiempo, de insistir en la presencia de un presente como aparición, es parte de lo que yo quería experimentar con ese libro que no tiene pasado y que no tiene futuro, y que sin embargo describe una línea temporal clásica, pues por así decirlo. Bene. Chi segue? Perché già, no? siamo grosso modo arrivati alla fine del tempo che abbiamo a disposizione. Io voglio ringraziare intanto Stefania per aver voluto accompagnarci nella presentazione del libro. Grazie Stefania, grazie a voi. Ovviamente voglio ringraziare Carolina non solo per aver scritto il libro, non solo per avermi permesso di pubblicarlo. Grazie a te Alessio per pubblicare il libro e per parlare con me. Ringrazio ovviamente l'organizzazione di Book Pride che nonostante un momento oggettivamente estremamente complicato è riuscita, nonostante le limitazioni, nonostante l'incertezza assoluta delle tempistiche, delle modalità, a mettere in piedi un festival con un programma assolutamente di prim'ordine. E ne approfitto per salutarvi. Prima di farlo, ricordo a chi stesse seguendo il video che è possibile acquistare il libro attraverso lo stand della casa editrice su Book Pride e ricevere il libro o ritirarlo, dipende un po' da come evolverà la situazione lockdown nei prossimi giorni, presso la libreria indipendente di fiducia aderente a Book Pride quest'anno. Mi preme ricordare che insomma, l'attenzione verso gli editori indipendenti e anche le librerie indipendenti che Book Pride ha di sua natura. Vi ringrazio ancora, grazie Carolina, grazie Stefania. Grazie a voi. È stata una chiacchierata molto interessante e spero di poterla ripetere, speriamo di poterla ripetere anche in presenza prima o poi. Ojalá. Sì. Un caro saluto a tutti e due. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao.